Pese a Gus. ¿Qué? ¿Podrás darte unas vueltas tú al final o no? ¿O curras? ¿Cómo lo tienes? Si no, pues nada, la haré que no oficial. Me haré yo las 2 horas y que no cuentes. Lo que pueda darle. No, aquí mira tú.
Thank you.
Bueno, pues aún, a ver en qué posición salimos, vamos a ver. ¿Qué? ¿No salimos en ninguna posición? ¿Cómo que no? ¿No ha contado ni una? No puede ser. ¡Ese pelinga! Buah, pues empieza ya esto. One lap to green. Line up on the left side. Pit road is closed. Bueno, tranqui, ¿qué se le va a hacer? Si te lo repiensas, ya sabes, aquí estaré. Justo ahora no va al dashboard, ¿sabes? Vale, tiene cojones la cosa. A saber qué le pasará. Sí, 2 horas desde ahora. O sea que tienes tiempo aún. Si total, con que des 10 vueltas o así, ya haces. Que se me ha desconectado la tablet de internet. Vale, ya va. Sí, ni que sea un poquito, si ya te digo, si con que te des las vueltas mínimas para que cuente, ya hacemos sobrado. Gracias.
tranqui, si no me gastaré yo solo, ya está, no pasa nada. Así entreno para las 24 horas. Se ha muerto, amigo. El coche lo tenía tullido, tullido. No veas cómo patina este circuito. Debe ir con daños porque no es normal que los coja tan rápido. ¿Qué te parece? Bueno, si podemos acabar con pocos incidentes, ya esto será, bueno, la bomba. Si subo a B gracias a esta carrera, ya, bueno, hago palmas con la carrera.
intenta pasar entrando en la curva. O sea, no, no entiendo la gente. ¿Es que no saben conducir o no se lo han enseñado? ¿Qué dices, tío? ¿No se me oye? Sí, ¿no? Lo que pasa es que no hablaba. Eso es otra cosa.
Ya, es que tengo que poner el micro delante de la cara para estas cosas, o ponerme los cascos. Si hablo así, seguro que se oye mejor que cuando hablo así. Pero es que no puedo estar hablando con la cabeza torcida o acabaré con el cuello, vamos, para cambiármelo. Grito más y ya está. Nah, ahora cuando me haga la cabina ya arreglaremos todas estas tonterías. En fin, la gente, yo no sé. Sí, lo he visto. A ese lo he visto que se mataba, porque es que esa curva no se puede pillar así. Si la pillas así, muere. La ansia de la peña. Prefiero no morir, ¿sabes? A que se me lleve. Si no se me lleva, ¿eh? O sea, y no sé en qué posición salía, pero ahora mismo estoy el 16. No he perdido ni una vuelta de momento. No me ha doblado nadie. Y vamos tranquilos y vamos bien. Si es calma, si la cosa en las resistencias es calma, ir haciendo a tu ritmo, sin forzar. Tampoco paseándote, pero... ¿Ves? Si ahora llego a ir pasado, a ese me lo llevo, reviento el coche y a tomar por saco. No se puede ir así. Sí, tú ves pillando notas, que para las 24 horas te quiero ver vivo, ¿eh? Y sobre todo el coche. Que cuesta muy poco morir.
Sí, no, no, llevo el mapa al 5. O al 6, al 5. Sí, paciencia, ir rodando a tu tiempo, sin forzar y sin ir a... sin sobreconducir, vamos, que se le llama. A la que quieres ir como el de adelante porque va a 2 segundos menos que tú, esa vuelta jodes el coche y jodes la carrera del equipo. Y yo sinceramente, prefiero que me hagas vueltas de 2 minutos a una vuelta de 1:40 y la siguiente estés muerto. Así de claro te lo digo. Pues si eso ya no sirve para nada en una carrera de 15 minutos, pues imagínate en una de horas. Es la tontería más grande del mundo. Pero... aún seguimos 0x, o sea que vamos bien. Me quedaban para 24 vueltas aún de gasolina, o sea que tenemos gasolina para rato. Esta curva es muy jodida. Hay que frenar recto, aquí dejas correr, cambias y ya abres. Y aquí hay que frenar bastante pronto para no acabar como este de aquí. Si es que antes lo digo... Aquí lo mismo, haces la curva en primera, cambias a segunda y después abres. No, ya, pues imagínate si... Imagínate, Pelinga, si llegamos a no morir y a no tener que reparar el coche tanto. Flipa. Aproveche. Vamos bien, vamos bien. Mira, 15.
aproveche. Bueno, llevamos casi media hora. 25 minutitos llevaremos. Ahí había uno paseando.
sufrir una pequeña caída de frame muy bestia. Hay que saber lidiar con eso también para no estrellar. Hoy no lo tengo. Clear.
Es posible. Thank you.
Voy a aprovechar para ir un segundo al baño. Aunque pierda una vueltecilla o lo que sea, pero... Otra hora de carrera toca. Okay, punch it. ¿Qué estás haciendo los estados? Sí. ¿Estás en directo? Sí. Se peligra. Pues bien, de momento 0x y voy haciendo. Ahora he parado a boxes y todo va bien ya hasta el final.
Hugo. Sí, ya poco queda. 2 horas. Sí, aún no estoy. Ah. Me jodas que llevo 0x. Voy sin incidente. No me gafes, cabrón. 17. A ver ahora al pasar por mí. Va aquí el tuyo. Espero que no. No quiero lío. Automático el bot, los pilotos.
A ver el de atrás si me pasa ya de una vez, porque me está poniendo nervioso con la puñetera bandera y que no viene. Va, pasa ya, coño. Pasa ya, hombre. Y encima, porque es malo. Va, pasa. Pues la peña de verdad parece tonta. A ser buenos, a ver si conseguimos un 0x. En 2 horas nos va a dar puntito. Bueno, queda ya media. No sé ni dónde está la chica, ya veo doble. Vamos, si topa ves, pero no tocarlo el muro. Ni trompallar, ni perdre el control, ni cap història. Mierda! Cago en la puta de luz. Bueno, no passa res. Mira, vaig al centre, ja. Però no veus que va amb el consum de... amb el mapa de combustible. Al 6. No, no tira bé. Espera, que em doble una. Ja veràs tu. Va a empezar a hacer luces desde Pekín.
pasa bien, tío, ¿eh? Si es que... Yo no sé cómo estos que se salen me doblan. No me salió ni una vez, tío, de pista. Pues mira, aquí estamos. Sí, pero no creo que esté en el split que enfocan. Enfocarán en el split top. No creo que esté, ¿no? Yo en pista, ¿o sí? ¿Me has visto que ni que sea en la parrilla o algo? No creo, ¿no? Con mierda de e-rating de 800, no creo que haga mucho. Mira, el 16. Un solo off track en toda la carrera. Seguro que estabas mirando el split que es el top. Donde acostumbra estar Heiki y esta gente. Me queda un poco para estar ahí. Más cola de guarros que hay. Hombre, ¿qué te piensas, Hugo? Aquí full equip, y los tiempos, y la temperatura de las gomas, y no sé qué. Bueno, las gomas, sí, la temperatura, sí, en tres zonas incluso. De dentro, medio y fuera. Tengo que acabar de currarme cuatro cosas, pero bueno. Hay una barra de donaciones que pone pasta para palomitas, pero bueno, eso es para hacer torneos y sorteos, y en fin. Evolucionar el canal. Y cuando alguien se suscribe, sale también por aquí, ahora no sé por dónde, pero sale por aquí también el tirirín de que se suscribe alguien. Y creo que había algo más que, bueno, aparecerá en el mismo sitio. Encima del chat me parece que aparecerá. O no, o arriba a la izquierda. No, bueno, cuando le das a seguir al canal me aparece aquí. A los seguidores, a los que dan donaciones, a los que dan share, todo lo que den sale en pantalla. Si quieres, desuscríbete y vuélvete a suscribir y lo verás. Sí, no, pero no es la suscripción de pago, es solo el seguir el canal. No es suscribirse, es seguir el canal. ¿Ves? No sé ni cómo se hace, eso ya me ayudarás tú, si eso, si dominas. Ya lo miraré, a ver cómo se hace. Es que me falta aún tener 50 seguidores. Tengo que hacer una compra de suscriptores. Bueno, de seguidores más que de suscriptores. Sí, 50 creo que son, mínimo. Y 75 personas que me hablan en el chat o algo así. Pero bueno, lo conseguiremos, no te preocupes que lo conseguiremos. Y
Si Calico ese tiempo, el 1.47.6 ese sería el bueno, pero claro, manténlo. A ver, ¿este qué hace? Sí, los 50 seguidores, y creo que era una mínima de 3 personas que hablan en el chat, pero bueno, eso ya lo debo de tener. Más me vale. Hombre, venga. Sí, supongo que sí, ahora lo miraré cuando abra Twitch, antes de cerrar el directo. A ver si me aparece. Lo de los seguidores, puedes hacer un sorteo y decir que para que te pueda tocar te suscribes aquí en YouTube y ya está. Y luego ya pues por curiosidad ya irán entrando, saliendo, y habrá movimiento una vez empieza la cosa a ir serio. Eso es como todo. Hay que hacer una pequeña inversión para activar el asunto y a partir de aquí ya le tiras. A ver qué pasa. Va, off track. Bueno, uno por hora. Quedan 20 minutitos ya. Se puede, se puede. Mira, veo el 13. Caray, que no diría. Muro, muro, muro. No, el muro, que broma. Si todo va bien, ese muro lo quiero bien lejos. Eso sí, está siendo un entreno brutal. Uy, 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 me estampo por mirar el chat. A ver si llego de gasolina. Yo creo que sí. 15 vueltas. También es verdad que ese tiempo lo he hecho con el mapa al 5, de potencia del motor. Y como no llegaba, le he puesto al 6. Por eso puede ser que ahora no consiga hacer el tiempo. Ahí había uno estampado.
falta sexto. Ahí séptimo. Me ha ido niquelado. En vuelta rápida quizá me fundí, pero en estar ahí ya veis que 2x y porque me he despistado mirando el chat.
bueno, en verdad tendremos tres, ¿no? El de serie, el de Sparco y eso. El de serie creo que teniendo el Sparco y el Ferrari lo va a usar, vamos. Para decorar una estantería como mucho, porque otra cosa. Hubiera pillado el T500, pero no estaba en stock cuando. Aparte creo que no valía para Play. O si valía para Play no estaba en stock o alguna cosa así. La verdad el T500 tiene que ser una buena compra. Por poco mejor que sea que este, ya en PC perfecto. Bueno, a ver si mañana me llega el pedido de Sparco, que tengo ya ganas de ver todo lo que pedí, a ver qué tal. Sobre todo los guantes nuevos, a ver si son prácticos para esto. ¿Te has quedado sin gasolina, líder? O nos sacan una vuelta o le sacamos una vuelta. O varias, claro. Bueno, no pasa nada. Ya no nos van a dar tantos puntos, pero bueno. ...0,60 o 0,70, casi que seguro que no. Ya habrá valido la pena. Diez minutos para abajo.
llegar justito de gasolina.
se puede ver el freno, ven. Bueno, pues como podéis ver, noveno. No está nada mal, la verdad. De 21 a noveno. Uy, bueno. Pues ya lo tenemos esto. Y ves, por no... Qué rabia me da estas cosas, ¿eh? Del 9 al 18, colega. Increíble. Claro, descualificado, claro. Bueno, hemos perdido 31 de rating, supongo que por el hecho de no ser los dos pilotos que se necesitaban. Y hemos subido 0,68, está bastante bien. 2,95 me quedará ahora la puntuación. En fin, una pena. Una pena porque hubiéramos quedado novenos. Bueno, si mi compañero lo hubiera hecho incluso mejor, pues... pues mejor. Pero bueno, somos de los que más ha ganado porque como podéis ver, incidentes. Todos tienen más de 10. Yo tengo 3, o sea que excepto el de encima... Ah, bueno, claro, ese soy yo. Hay uno que tiene 6, pero los demás... todos por encima. Bueno, pues nada, muchas gracias por pasaros a todos. Y nada, voy a descansar, a cenar y luego quizá hacemos otro directo en un rato. ¡Hasta luego!